Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a la más completa información en Telenoticias Mediodía, para estar bien informados. Siempre saludando con mucho cariño a nuestros televidentes de Sincelejo, Corozal, Morroa y aquellos que nos siguen también a través de nuestro Facebook, Telenoticias Canal 12. Pues bien, les informo que hoy es martes 26 de noviembre del año 2019. Los invito a continuación a ver nuestros titulares. Por el mal estado de la vía, padre e hijo perdieron la vida en un aparatoso accidente de tránsito registrado en carreteras del municipio de Colosó. Los homicidios no cesan en San Onofre. Un joven de 19 años fue ultimado a bala en zona rural de esa localidad. La Policía de Infancia y Adolescencia aprehendió nuevamente a un menor de edad, quien se escapó del Centro de Adolescentes Infractores en Sincelejo. En Telenoticias con la Gente visitamos los barrios La Bucaramanga y Camilo Torres, donde se quejan por el servicio de agua potable. En deportes, la selección Sucre femenina de softball obtuvo medalla de plata en los presentes Juegos Deportivos Nacionales. Telenoticias, para estar bien informado. Mucha atención, que hay tragedia en las vías sucreñas. Les informo que padre e hijo murieron en un accidente de tránsito en la vía que conduce del municipio de Toluviejo a Colosó. Dos personas más resultaron heridas. Hoy, Raúl Muñoz Benítez y su hijo Melquiades Muñoz se levantaron muy temprano para asistir a una cita médica en el municipio de Colosó. Ellos se desplazaban desde la vereda de Coraza en una motocicleta a eso de las 5:30 de la mañana. Lo que nunca esperaron es que durante el desplazamiento encontraran la muerte. Según testigos del trágico hecho, los hombres trataron de esquivar un enorme hueco que estaba en la vía, lo que hizo que invadieran el carril colisionando de frente contra otra motocicleta en la cual se movilizaban Jorge Luna Garizao, de 41 años de edad, y Liliana Tobar Vuelvas, de 29 años de edad. Ambos presentaron traumas en el cuerpo. Sin embargo, Raúl Muñoz, de 71 años, y Melquiades, de 49 años, murieron instantáneamente en el lugar de los hechos por un trauma craneoencefálico. La comunidad le pide a las autoridades gubernamentales que inviertan de manera rápida y efectiva recursos en esta vía para que el mal estado de este corredor vial no siga cobrando vidas. Asimismo, se realizará el próximo viernes 29 de noviembre una velatón, en primer lugar en memoria de las víctimas, y por otro lado para exigir la pavimentación y mantenimiento de la vía. Telenoticias, para estar bien informado. Continuando con noticias judiciales, les cuento que un nuevo homicidio se presentó en el municipio de San Onofre, más exactamente en el corrimiento de Rincón del Mar. Allí, un joven de 19 años fue asesinado de 3 impactos de arma de fuego. Un ataque sicarial se presentó este domingo 24 de noviembre a las 8:50 de la noche en el sector conocido como Nueva York, en el corregimiento Rincón del Mar, en el municipio de San Onofre. Al parecer, sicarios atentaron contra la integridad del joven Cristian David Mendoza, de 23 años de edad, quien mientras disfrutaba de un picó abierto que contaba con la presencia de más de 100 personas, fue asesinado. Estaban ingiriendo bebidas embriagantes en un establecimiento abierto al público. Habían aproximadamente unas 100 personas. Esta persona sale a hacer una necesidad fisiológica hacia las orillas del mar y es ultimado. Se escuchan unos
unos disparos y es ultimado esta persona. El joven, quien se dedicaba a labores de buzo, fue ultimado con 3 disparos. Sin embargo, aún se desconocen las lesiones por parte de las autoridades, pues una turba con armas blancas impedía que las autoridades realizaran la inspección del cuerpo y el cadáver fue llevado a su casa. Pues sí, claro, porque no podemos hacer la inspección en el momento, la inspección al cadáver. Pero ya se habló con la familia y ya Policía Judicial, encargada de hacer la inspección del cadáver, está haciendo lo pertinente. Aún está por establecerse si el joven tenía algún tipo de antecedente y se desconocen los móviles del homicidio. Por otro lado, las autoridades continúan con planes de acción que buscan contrarrestar los homicidios en San Onofre. Actualmente en el municipio de San Onofre, afortunadamente con los esfuerzos que estamos haciendo de tener policía acantonada, GOES, Policía Judicial, en el casco urbano de San Onofre no se han cometido novedades hasta el momento. Desafortunadamente esto es en el corregimiento de Rincón del Mar, a 35 minutos de San Onofre se presentaron estos hechos. Telenoticias, para estar bien informado. Tenemos ya las 12.36 minutos, estás viendo en vivo Telenoticias Mediodía. La Policía de Infancia y Adolescencia debió reaprender a un adolescente quien se escapó del Centro de Adolescentes Infractores de Sincelejo. El día 23 de octubre, dos jóvenes hirieron a un docente con arma blanca del Centro Transitorio para Adolescentes Infractores de la Ley Penal Fundifamilia, ubicado en la Avenida San Carlos. Ellos hirieron a este docente para poderse escapar del lugar. Sin embargo, en las últimas horas, la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Sucre con el Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia reaprendieron al adolescente de 17 años, quien hirió al maestro. El joven, procesado por el delito de hurto, se logró ubicar en el barrio Porvenir de esta ciudad y fue dejado a disposición del Juzgado de Infancia y Adolescencia. El otro joven, conocido como El Candelo, es buscado por las autoridades y está procesado por el delito de homicidio. Telenoticias, para estar bien informado. Gracias a nuestros televidentes que nos reportan sus sintonías de Morroa, en los diferentes barrios del municipio de Corozal. A continuación, más información en nuestro resumen judicial. 69 personas fueron capturadas por las autoridades este fin de semana. Tenemos 69 capturas con 4 aprehensiones, 58 en flagrancia por los diferentes delitos de hurto, tráfico de estupefacientes, homicidio, lesiones personales, porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar. Tenemos por 11 por orden judicial, que corresponden a homicidios, hurto calificado y deserción y porte ilegal de armas. Damos un balance positivo a pesar de las diferentes marchas, plantones, velatones que ustedes se han dado cuenta a nivel Colombia, pero la policía del Departamento de Policía Sucre tiene todo el personal disponible para cubrir todos estos eventos. Asimismo, fue capturado en el municipio de Sincelejo a las 8:30 de la mañana Iván Darío Argumeda, de 30 años de edad, y Harold Antonio, de 36 años, quienes hurtaron la suma de 80.000 pesos mientras intimidaban a un ciudadano con un arma blanca. Los capturados fueron dejados a disposición ante la Fiscalía en turno URI. En otras noticias, sobre la restricción nuevamente de ingreso de motos a las calles que conforman el área de movilidad segura por cuenta de la ola delincuencial, las opiniones están divididas. Veamos. Por inseguridad, la alcaldía de Sincelejo restringió nuevamente el acceso de motos a las calles del centro denominadas área de movilidad segura. Esta medida dejó cierto sinsabor entre la ciudadanía. Las opiniones están divididas. No, que se deben dejar entrar los sábados y domingos e inclusive los días de fiesta. Por favorece al comercio y a las personas que están transportando. ¿Y cómo evitar los atracos, los robos, por ejemplo, del Banco Abevilla, que fue uno de los robos más recientes? Bueno, ya eso le corresponde a las Fuerzas Armadas, a la policía y eso, que estén más vigilantes. Los domingos sí, pero sábado y no, porque siempre es un desorden aquí, ¿oyó? Es un desorden. ¿Mejor los domingos, dice usted? Sí, los domingos y los festivos, pero el sábado no, porque eso sí se vuelve un... O sea, como estaba antes. No es debido de entrar al centro.
entonces no supone la consecuencia de las motos. Y a cambio, eso es para entrar carro, no para motos. Mejor que no. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en la calle y carro, entonces va a haber atropellado. No, pero me parece que mejor que ellos entraran, pero que hubiera autoridad, y que el problema no son las motos, el problema son las autoridades. Mire, usted ve que aquí qué agente hay, ¿sí? Con el carro que hay, la gente... No, está bien, pero ajá, de todas formas es un servicio que es un servicio público, que está reemplazando al que deberíamos estar. ¿No ve que el alcalde va a salir? Y de enero ya llegan busetas, entonces no tenemos el servicio público. Yo opino que no entren. ¿Por qué? Porque por uno pagan todo. Porque dieron el decreto de los sábados, sábado y domingo en moto al centro. Mira lo que sucedió el domingo pasado, sucedió la plata que arrancaron en el banco de aquí del centro de Sincelejo, de Villa, por uno pagan todo, y así que las motos no entren al parque ni al centro ni nada. Fíjate que levantaron la medida y a los 3 días hubo un atraco. Solamente para eso, seguridad. No solamente pensar en grúa ni en tránsito, sino organizar la ciudad. Como estamos organizando la ciudad con las indemnizaciones de zonas azules, los alcaldes hacen lo que les da la gana en Sincelejo, la verdad es esa. ¿Cómo hacen? Unas zonas azules que estamos recuperando el centro de la ciudad, envejecimiento de la ciudad. Ahora con gestión, ¿por dónde trafica la gente si los espacios públicos están tan llenos? ¿Por dónde se tira la gente a las calles? Díganme ustedes eso. Como se recordará, la medida restringe el paso al área de movilidad segura de lunes a sábado entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. Telenoticias, para estar bien informado. En Telenoticias con la gente, habitantes del barrio La Bucaramanga, aquí en Sincelejo, denuncian que tienen varios meses de deficiencia en el servicio de agua. Dicen sentirse muy afectados por la falta del preciado líquido. Los niños del barrio le pedimos a Veolia que nos restablezca el agua. Se presume que las obras de pavimentación de la calle principal del barrio La Bucaramanga en Sincelejo podrían ser la razón por la cual el servicio de agua se está viendo afectado. Sin embargo, habitantes de este sector denuncian la deficiencia del servicio, pues hace varios meses que esta ya no es constante, y para las personas que viven en las zonas más altas, dicen que la presión no es suficiente para que en corto tiempo puedan almacenar el líquido. Hace aproximadamente 8 meses tenemos insuficiencia en el servicio del agua. Actualmente el agua solamente está llegando los días martes y miércoles, y el resto del día, de los días, pues no contamos con el servicio del agua. Además de eso, cuando llega, no llega con suficiente presión, y existen algunos habitantes, especialmente los que están ubicados en la zona cercana al edificio, y los que estamos en esta zona de acá, de la parte de arriba, no llega con suficiente fuerza, y cuando quiere irse el agua, pues no hemos alcanzado a almacenar suficiente agua en los recolectores que contamos en las viviendas. En estos momentos nos estamos viendo afectados por el servicio de agua, que no llega sino cada 6 días, y habemos casas donde no tenemos alberca, no tenemos almacenamiento de agua, por lo cual nos vemos muy afectados, sobre todo nosotros que estamos acá en la parte alta. Ha llegado a tal punto la problemática que el día viernes 22 de noviembre, ciudadanos se vieron en la necesidad de cerrar una de las calles principales. Nosotros cerramos la calle porque tiene 6 meses cerrada y no nos las entregan todavía, y estamos muy descontentos. Al tirar el pavimento dejaron unas conexiones del agua sin abrir, tan cerrada. Hay muchas personas por aquí que no tienen el servicio del agua. Tenemos como un mes que no nos llega el agua, apenas estaba llegando hoy un poquito. Por su parte, la empresa Veolia anunció que inspeccionará la zona y mañana, en la rendición de cuentas, se pronunciaría al respecto con esta situación. Telenoticias, para estar bien informado. Con este mismo problema se encuentran habitantes del barrio Camilo Torres. Allí denuncian que el servicio de agua cada día es más inestable. ¿Qué está pasando con el agua? Habitantes del barrio Camilo Torres de Sincelejo también se están viendo afectados con la falta del preciado líquido. Ciudadanos dicen que la presión ha disminuido notablemente y no alcanzan a almacenar lo suficiente.
Mire, está malo porque ahí estamos pagando lo correcto y no viene el agua. Estamos apurados con el agua ahora. Está comenzando el verano, ahora que esté bien el verano. Estamos secos, sin miga de agua. Y tenemos que, nosotros necesitamos el agua. Ahora que comienza el verano necesitamos más el agua. ¿Cómo vamos a...? ¿Que llega cada cuánto? Ya tiene casi como 4 o 5 días que viene, vino, pero un chorritico de nada, que eso no llena ni un baldecito. Eso es una lagrimita que viene ahí, y eso nosotros necesitamos el agua, porque nosotros estamos paz y salvo. Bueno, el servicio de agua ahora está malo, porque días que viene y días que no viene. Y entonces, que uno necesita, ahora no tiene una beca, no tienen de donde uno echa el agua. Entonces tiene que uno necesita el agua para lavar, para cocinar, para uno bañarse, entonces no lo... El servicio está malo ahora. Hay veces que quedamos sin agua, cuando vamos a abrir ya se ha ido. Está malo bastante el servicio de agua. ¿Cuánto viene? Tenía 2 días y no vení. Y se me queda el tanque vacío, ahí está. Ya había venido 3 veces. Se va. Yo creo que se fue, ya ahí está el chorrito. Bastante preocupados se dicen sentir en el barrio Camilo Torres, pues si en el invierno están padeciendo de agua, no se quieren imaginar cuando llegue el verano. Telenoticias para estar bien informado. En lo que va a recorrido del año 2019, la personería de Sincelejo ha recibido más de 4.500 quejas y reclamaciones por temas relacionados con los servicios públicos domiciliarios. En 2019, más de 4.500 quejas y reclamaciones se han presentado en la Personería Municipal de Sincelejo por problemáticas relacionadas con servicios públicos domiciliarios, liderando la lista la empresa prestadora del servicio de agua, Veolia, con 1.325 quejas, las cuales adjuntan factores como el consumo, el turno y la lectura. Seguidamente, Electricaribe con 680 quejas, Surtigas con 229 e Interaseo con 104. Aquí estamos atendiendo pues primordialmente estas quejas los días martes y viernes, pero de igual manera cuando sea un tema que no sea de pronto de llevarlo o hacerlo por la página, pueden venir cualquiera de los días de la semana, pero aquí estamos también atendiendo cualquier inconveniente que se presente en los temas de salud, ya sea por desviación significativa, de pronto desproporcional de lo que a ellos les venga en su factura. Por tal motivo, la Personería Municipal, en su labor de veeduría en cumplimiento de derechos y deberes de los ciudadanos, hace acompañamiento a los ciudadanos para la solución de estas problemáticas. En promedio, se reciben 12 quejas diarias por este tema de servicios públicos, que en su mayoría provienen de barrios de la zona sur de la capital. Telenoticias para estar bien informado. En notas deportivas tenemos que la selección Sucre femenina de softball obtuvo la medalla de plata en los presentes Juegos Deportivos Nacionales que se cumplen en la ciudad de Cartagena. La selección Sucre de softball femenino tuvo la primera medalla para de este departamento en los Juegos Deportivos Nacionales Bolívar 2019. Las sucreñas se quedaron con el segundo lugar, obteniendo la medalla de plata al caer 3-1 en la final de esta disciplina frente a Bolívar en el estadio Argemiro Bermúdez de la ciudad de Cartagena. La sucreña Libis Hurtado Payares fue la lanzadora perdedora del partido, mientras que Luz Pérez terminó como la ganadora. Sucre llegó a esta instancia tras vencer 1-0 ante en la tarde del pasado viernes. Entre tanto, la selección masculina de softball de Sucre ganó su primer partido en las justas nacionales y lo hizo 4-2 ante Córdoba. Jesús Sánchez fue lanzador ganador, mientras que Luis Baza cargó con la derrota. Jesús Mojica salvó el compromiso. Telenoticias para estar bien informado. Mucha atención, que pese a que representó al departamento del Atlántico, el boxeador sucreño Albeiro Paredes se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Nacionales Deportivos. El sincelejano Albeiro Paredes, que representó al Atlántico en el deporte de las narices chatas en los Juegos Deportivos Nacionales, perdió por decisión unánime 5-0 ante Dubán Zuleta de Bogotá en los 60 kilogramos. La pelea se celebró en el Coliseo Chico de Hierro al pie de la popa, con la presencia de sus familiares y amigos, quienes animaron de principio a fin al boxeador sincelejano. El sucreño, quien salió al ring con una fisura en una de las cejas, hizo todo lo posible para sacar adelante la pelea y ahora se prepara para su tercer pelea profesional del 19 al 20 de diciembre en la ciudad de Barranquilla. Gracias a Dios se dio una victoria,
una victoria, digo yo, porque me enfrenté a un buen rival. Dumán Zabaleta de Bogotá es un bastante rival que, pues, esta era la revancha para él, ya que yo le he ganado dos finales en campeonatos nacionales. Vemos que vino bien preparado y pues aquí gana el que más marque los puntos. Pero me siento orgulloso de la participación que hice. Pues me voy con la medalla de bronce, alegre. Pues quiero darle gracias también a Alberto Agame por darme la preparación y a Atlántico por estar apoyando. A pesar del resultado alcanzado, el sucreño sigue siendo uno de los mejores exponentes de esta disciplina en nuestro país. Telenoticias para estar bien informado. Tenemos ya las 12:51 minutos. Vamos a una pausa comercial, pero en minutos regresamos con nuestra sección de entrevista que hoy está interesante. No se muevan, ya regresamos. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. Telenoticias, para estar bien informado. Cordial saludo para toda nuestra amable teleaudiencia aquí en Telenoticias, para estar bien informado. Saludamos de una manera muy especial a todos nuestros televidentes en el departamento de Sucre y también en la región, especial a aquellos que nos siguen en la cuenta oficial de Telenoticias Canal 12. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como es de costumbre en esta sección de entrevista, tenemos invitados especiales y un personaje muy importante que viene realizando una labor de emprendimiento, de desarrollo en la capital sucreña. Y es para nosotros tener a la gerente de Metro Sabanas, la doctora Rosa Estela Romero Moreno, aquí con nosotros. Directora, gerente, bienvenida a Metro Sabanas. Aquí estamos en esta hermosa oficina, pero también para compartir y llevarle toda la información a los sucreños, especialmente a los capitalinos, de las obras que viene emprendiendo esta entidad. Muchas gracias por su asistencia y por habernos invitado a su programa. Es bien grato para nosotros como gestores del desarrollo de la ciudad tener informada siempre a la gente y sin más faltaba con su acompañamiento en este programa. Bien, ¿quién es Rosa Estela Romero? ¿Cuál es su perfil? ¿Qué cargos ha ocupado? Es bueno que la ciudadanía sepa de la invitada que tenemos a esta hora. Bien, soy ingeniera civil, sí, de la Corporación Unicosta de Barranquilla. Tengo una especialización en Derecho Urbano y otra especialización en Planeamiento y Ordenamiento Territorial. Y a partir del año 2016 estoy acompañando a la Administración Municipal del doctor Jacobo Quesep, primero como Secretaria de Planeación, luego en el área de la Secretaría General, y a partir de mediados de 2018 en la gerencia de Metro Sabanas. Bien, durante estos cargos podemos decir que ha sido una grata experiencia, ¿no? Siempre es grato trabajar para la ciudad. Había sido algo como que siempre había pensado llevar a cabo en mi vida profesional. He estado solamente trabajando en el área privada hasta el 2016 y quise aportar ese granito de arena también desde el otro lado del río, que es el sector privado. He tenido muy gratas experiencias. Es digamos que un poquito duro trabajar para el sector oficial, los tiempos son un poco más lentos de pronto de lo que llevamos nosotros como profesionales en el área privada, pero siempre es satisfactorio poder servir a la ciudad. Llega usted a Metro Sabanas, ¿a qué se dedica la gente? Mucha gente que dice Metro Sabanas, Metro Sabanas, pero no sabe el papel, la función de esta importante entidad. Metro Sabanas es la entidad que implementa el sistema estratégico de transporte para la ciudad de Sincelejo. Es un encargo por parte del gobierno nacional, una obligación de COMPES, que lo que pretende es, una vez finalizadas todas las obras de infraestructura asociadas al transporte, poder brindarle a la ciudad un sistema de transporte seguro y eficiente. Con respecto a eso, precisamente Metro Sabanas viene emprendiendo proyectos importantes a favor de la ciudadanía. Vamos a hablar del Parque Vial San Carlos, que es una de las obras de alto impacto en los últimos años aquí en la ciudad de Sincelejo. ¿En qué avance va esta obra importante que le va a traer muchos beneficios a los capitalinos? Bien, Parque Vial San Carlos está dividido en dos etapas. La primera etapa culmina a finales de este año, en diciembre de 2019. Estamos ya llegando
en un 90% de esta etapa, comprende todo el sector que va desde la zona céntrica, Cruz de Mayo, Bongo, Calle Sucre, y conecta en el sector de Juanita García con la segunda calzada de todo este sistema hasta llegar al Pescador. Y una segunda fase que va desde el Pescador hasta la Cruz de Mayo. Esta segunda fase está para terminar en el mes de abril del año 2020. ¿Alrededor cuántas personas van a ser beneficiadas mencionando otro sector diferente? En este momento podemos indicar que tenemos 29 barrios favorecidos en el entorno inmediato del sector, pero evidentemente quien va a resultar completamente favorecida es la ciudad de Sincelejo con sus alrededor de 352 mil habitantes. ¿Qué incluyen las obras? ¿Qué beneficio en la parte estructural? ¿Qué es lo que se está realizando aparte de la parte de pavimentación? Bien, lo más importante o el grueso del contrato es la recomposición de todas las losas de concreto. Se hizo toda la vía absolutamente nueva, lo que les indicaba, lo que es Las Flores, Chacurí, Calle Sucre, Bongo, y la doble calzada que va sobre San Carlos, a todos se le hizo reposición completa de losas. Tenemos también un tema importante en urbanismos, todos los andenes o todo el área que tiene que ver con el paso peatonal, se le dio una gran importancia, se recuperó parte de ese espacio público que estaba, digamos que un poco perdido por la invasión de algunos habitantes del sector. También se ha hecho una reconstrucción importante de las zonas verdes que están en algunos lotes en donde quedaron remanentes luego de la adquisición predial, especialmente para lo que es fase 2. Y se hizo una conexión importante de la vía La Pajuela con respecto al sector de Calle Sucre. O sea que podemos decir de que esta obra de impacto no solamente es un beneficio a los capitalinos, sino a los turistas, a los visitantes que visitan a la ciudad de Sincelejo. Porque esa avenida San Carlos ya está bastante deteriorada, gerente. Sí, evidentemente es una de las vías ejes centrales de lo que es el transporte, del ingreso de transporte a la ciudad de Sincelejo. Es no solamente para el uso de los propios, tenemos colegios importantes también en ese sector y es una vía de desahogo para todas las personas que van hacia la zona norte del departamento, vía Tolú Viejo, San Onofre o el Golfo del Morrosquillo. Bien, ¿para cuándo estará estimada la entrega de esta obra? Fase 1, como les decía, estamos contemplando la finalización a finales de este año y fase 2 debe estar entre abril y mayo del año que viene. En ese momento debería quedarnos todo lo que es la segunda, primera y segunda calzada de San Carlos, las dos glorietas de interconexión que tenemos, una a nivel de Dulce Nombre y otra a nivel de Juanita García, la recomposición del sector del Pescador, que es donde tenemos el retorno natural de fase 1 con fase 2, y también la recomposición de lo que es la glorieta o el separador vial de Cruz de Mayo. Esta obra jugó un papel importante, los ciudadanos alrededor de estos barrios antes mencionados, porque tuvieron la disposición y sobre todo la paciencia previo a las negociaciones que se estaban ejerciendo para el par vial, gerente. Siempre es una incomodidad, o sea, hemos siempre comparado esto como cuando uno hace reparaciones en la casa en la que vive, es incómodo. Cuesta un poquito más de trabajo, se demora un poquito más de tiempo porque tenemos que estar al mismo tiempo trabajando en el espacio público y al mismo tiempo dándole a la comunidad, digamos, un parte de celeridad con respecto a las obras que se hacen en el sector para evitar tener el mayor número de inconvenientes. La ciudadanía ha sido muy respetuosa, ha sido bastante receptiva con las obras que se están haciendo en el sector y evidentemente es un plus que se le da porque una vez salgamos del sector se hace también una valorización a todos estos inmuebles que están alrededor de las nuevas vías. ¿En cuánto se estima el valor de la obra? Fase 1 y fase 2 está alrededor de 34 mil millones de pesos las dos fases. Correcto. Bueno, pero hay otras obras importantes que viene incursionando en Metro Sabana también con el apoyo de la administración municipal que preside el alcalde Jacobo Queset. El tema de los paraderos, que también le ha dado una cara diferente a la ciudadanía. ¿Qué podemos decir al respecto? Dentro de lo que se denomina sistema estratégico de transporte, tenemos los que son puntos de parada del sistema, cuando ya el sistema esté debidamente instaurado en la ciudad. Tenemos tres tipos de paraderos. Un paradero es el paradero normal que podemos ubicar en cualquier ciudad, que es la tableta con el logotipo de parada de bus. Tenemos otro paradero que tiene cobertizo, tiene un techo y tiene una banquita en donde podemos esperar el sistema. Y tenemos un tercer paradero que es el que tiene asociado un espacio público.
Esos son, digamos, los que generalmente identificamos aquí en la ciudad como puntos de parada con espacio público o parques con punto de parada. En estos sectores, especialmente en donde se ha trabajado este tipo de paraderos, como San Carlos, vamos a tener el paradero Pep Salvador, o frente a la Universidad de Sucre, que tenemos el Pep Cabrero, o en el sector occidental de la ciudad, que tenemos el Pep Argelia, o el sector céntrico, en donde está el paradero de los Libertadores. Digamos que la condición adicional que tenemos para poder esperar el sistema estratégico de transporte es que es un lugar agradable, que mejora el entorno urbano y que evidentemente lo que hace es que podamos esperar de forma, digamos, con más seguridad y también un poquito como de atractor a los viajes que debemos hacer en estos puntos de la ciudad, que evidentemente están rodeados también de sectores bastante densos en población o que tienen algún elemento asociado como instituciones o educativas o instituciones industriales o del comercio o en algunos casos también algunos temas de índole administrativo. ¿Y algunos de estos han sido entregados, ¿no? Argelia, que se entregó en el 2017 a mediados de año, y Libertadores, que se entregó también el año pasado a mediados de año. Bueno, para la ciudadanía, ¿qué beneficio estos paraderos tienen para la ciudad de Sincelejo? El beneficio general es que evidentemente mejoran el entorno, pero el beneficio particular y fundamental de lo que quiere el sistema con esto es que tengamos sectores seguros en donde las personas puedan integrar su transporte en la ciudad, en donde vamos a obtener unos puntos de expendio de tiquetes para acceder a ese transporte y evidentemente pues un punto de referencia en donde vamos a encontrar adicionalmente unos temas tecnológicos que indican cuáles son los horarios, cuáles son las frecuencias y cuáles son las rutas que van a pasar por ese sector. Entonces, evidentemente el beneficio para la ciudad es evidente. Bien, estamos dialogando con Rosa Estela Romero Moreno, gerente de Metro Sabanas, aquí en Telenoticias, para estar bien informados. Vamos a esta primera pausa comercial y ya regresamos aquí con más información. Telenoticias, para estar bien informado. Gracias por estar con nosotros aquí en Telenoticias, para estar bien informado. Hoy hay que saludar de una manera muy especial a aquellos que nos visitan a través de nuestro sitio web www.canal12.com. Aquellos que se encuentran fuera del país, muchas gracias por estar con nosotros. Y estamos dialogando con Rosa Estela Romero, gerente de Metro Sabanas, de estas obras importantes que se están realizando en Sincelejo. Y una de ellas es el Centro Amable, que le ha dado una cara diferente al centro de esta capital y que busca también transformar la ciudad, especialmente en el corazón de Sincelejo. ¿Cómo van las obras del Centro Amable, gerente? Bien, nos agrada comentarles que bueno, las obras del Centro Amable están completamente terminadas. En este momento ya estamos en la etapa de liquidación de ese contrato y la obra que nos quedó bastante bonita, adorna el centro de la ciudad y cumple su objetivo, que estaba dentro de los temas de ciudades amables, que es precisamente darle una mejor cara a la ciudad en su centro histórico, en donde se privilegia el andar del peatón sobre el vehículo motorizado. Y por eso en muchas partes del centro de la ciudad vemos que desaparecieron los andenes y están una serie de bolardos que nos indican a dónde termina el área de la calzada con respecto al área del urbanismo del peatón. Perdón, gerente, ¿en qué consiste en sí estas obras? Porque la gente dice, bueno, centro amable, pero yo veo que en algunos sectores hay incomodidad por lo que se está realizando. ¿En qué consiste? Sí, el Centro Amable es precisamente un programa que viene desde la administración nacional anterior, que era hacer más amigable el centro, más caminable. Ya está demostrado no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que el flujo de peatones aumenta las ventas del comercio, porque por supuesto, quienes compramos somos los que vamos de a pie, que nos detenemos a ver la vitrina, que nos entramos a cada uno de estos locales comerciales, de pronto a mirar alguna cosa que nos interesa más que el que va en el vehículo, que debe estar pendiente precisamente de ir manejando bien, de no ir a atropellar y sobre todo que Sincelejo tiene algo arquitectónico
que hace parte de nuestra historia y que lo hace ver agradable, ¿no? Con todas Efectivamente. Estas obras. El hecho de hacerlo más caminable también nos invita a nosotros a poder apreciar mejor el entorno del centro. Eso por una parte. Por otro lado, pues estamos en la búsqueda de la declaratoria de centro histórico a nivel nacional. Tenemos una declaratoria municipal, tenemos una declaratoria departamental y estamos en la búsqueda de una declaratoria nacional. Y uno de esos elementos importantes es precisamente que el peatón tenga más posibilidad de caminar, de recorrer y de apreciar el centro. Entonces, en esa combinación de elementos fueron confluyendo en lo que se desarrolló el contrato de Centro Amable, que en este momento, como le decía, ya está completamente terminado. Tenemos unas obras que son en pavimento rígido, que son las vías por donde van no solamente los vehículos, sino también todos los elementos motorizados, y unos andenes que se hicieron en adoquines, precisamente para poder a futuro poder implementar la bajada o la subterranización de todas esas redes eléctricas y de telecomunicaciones que en este momento están afeando un poquito lo que es el espacio aéreo del centro. Entonces, con ese fin también se dejó todo el tema sobre andenes adoquinados. Bueno, por lo general, durante estas obras siempre existieron trabas, batallas, luchas, especialmente con el gremio del sector del comercio. ¿No fue fácil, gerente? No fue fácil y agradecemos muchísimo la comprensión que tuvieron y la espera que tuvieron a que salieran las obras. Evidentemente hay un tema de imprevistos que digamos que impidió un poquito que estuviéramos con unas marchas más aceleradas en la construcción del centro, muchas veces producto de un tema de redes. Nos entregaron un catastro de redes tanto eléctricos como pluviales y de alcantarillado por parte de las empresas que prestan estos servicios acá en Sincelejo, que no es, digamos, fiel a la realidad. Muchas veces en el momento en que el contratista ingresaba a hacer demolición de alguno de los pavimentos, encontraba muy superficialmente estas tuberías de acueducto alcantarillado o eléctricas, y necesitábamos de la anuencia de estas empresas operadoras para que permitieran o el cambio de lugar de redes o la bajada de las redes o el cambio cuando o la reparación cuando se cortaban, por ejemplo, tuberías de agua potable, o la suspensión del servicio cuando llegábamos a las intersecciones, a las esquinas, entonces llegábamos a los manjoles o a la conexión de la tubería de agua potable en donde estaban las esquinas. Y esos permisos siempre se demoraban. Llegó un momento en que se hizo insostenible y evidentemente llegó a paralizarse por varios días o por meses algunas obras en el sector. Afortunadamente, a finales del año inmediatamente anterior logramos tener unas mesas de trabajo que fueron más eficientes y logramos, como ven ustedes ya en este momento, poder haber salido 100% de la zona del centro de la ciudad. A mí me llama la atención que usted está hablando de una renovación en la parte de alcantarillado y de las redes. Tenía muchos años Sincelejo que no se le ejercía esta parte importante, ¿no? Sí, el centro de Sincelejo tenía redes de aproximadamente 50, 60 y hasta 70 años, redes de asbestocemento, redes de hierro fundido todavía. Todas esas redes del centro se han repuesto por tuberías en PVC adecuadas a la norma actual. Todos los trabajos que hace Metrosabana, y esto es importante que lo sepa la ciudadanía, en todas las partes en donde interviene Metrosabanas en reposición de tramos completos, también se hace la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado que está en el sector. O sea, que podemos decir que la obra está prácticamente entregada. La obra está 100% terminada. En este momento estamos ya en liquidación, que son los tiempos que nos indica Banco Mundial, que es el ente internacional, la banca que le está haciendo el crédito a la nación para que podamos nosotros hacer, digamos, la implementación total del sistema estratégico de transportes. Bien, gerente, hay algo importante hablar, que se está realizando unas obras importantes ahí al frente de la Universidad de Sucre. ¿Qué instancia avanza la misma? Bien, dentro del compromiso que tenemos nosotros con la nación, que es llevar a feliz término la implementación del sistema estratégico de transporte, hay la reposición de algunos corredores viales importantes. Consideramos que este, junto con Par Vial y con el ingreso de la ciudad y con algunos otros sectores que está realizando directamente el municipio a través de la Secretaría de Desarrollo o de FOMBAS, vamos a dejar implementado en alrededor de un 70% de los tramos viales en donde circula el sistema estratégico.
La Universidad de Sucre es un tema importante, no solamente porque está el ente educativo más importante que tiene el departamento de Sucre a nivel superior, sino también que es un sector en donde confluyen un número de habitantes importantes, y consideramos que esa era una de las prioridades que debíamos tener para poder acceder a un sistema de transporte eficiente y seguro. Adelantamos no solamente el tramo de vía, sino que también estamos haciendo intervención de un tema pluvial. Toda vez que desde el sector del Cabrero había una gran cantidad de agua lluvia que en épocas de invierno pues afectaba no solamente la vía, por ende la calidad y la estabilidad del concreto, sino también el sector que está hacia la parte de derecha de la Universidad de Sucre. Entonces, al hacer esta canalización de estas aguas superficiales en el concreto, también estamos ayudando a que el sector tenga unas mejores características de calidad de vida. Bien, ¿para cuándo se estarán entregando las obras que se están realizando en la Universidad de Sucre? Esta obra, junto con la intervención de losas puntuales en el resto de la ciudad que están en un solo contrato, debe estar terminando hacia mediados del año que viene, del 2020. Bueno, los más beneficiados son los universitarios y los moradores de ese sector que están aclamando de que esto se ejecutara, ¿no? Sí, ese sector no solamente tiene la intervención de la Universidad de Sucre, sino que también va a tener un punto de parada con espacio público que es el PEP Cabrero. Un espacio público que va a tener no solamente el cobertizo con las casetas de venta de etiquetes, sino que también tiene un escenario urbanístico hacia la parte de atrás que va a impactar positivamente todo el sector. El tema de Florencia, ¿cómo va también? Bien, en Florencia evidentemente vamos avanzando un poco más lento ahora en épocas de lluvia, pero sí estamos, digamos que teniendo una dinámica constructiva bastante positiva. El sector de Florencia, sobre todo en épocas de lluvia, ustedes saben que es una calle canal, bastante impide que el contratista vaya a pasos más acelerados. Afortunadamente ya el verano está entrando y van a haber mucha más velocidad en las obras que se hacen. ¿Cuáles son los beneficios que van a tener los moradores de este sector con las obras que se están ejecutando allí? Bien, evidentemente pues tener una vía de muchas mejores condiciones, con una recuperación importante de todo lo que es el espacio público para peatones, que lo tenemos siempre por encima en calidad y en importancia de todas las vías que hace Metrosabana, porque el interés de todas las obras de Metrosabana al final es que los usuarios del sistema estratégico de transporte puedan acceder de manera segura a este beneficio, que en últimas es lo que quiere la ciudad. Entonces va a quedar con unas muy buenas condiciones en lo que es concreto, vías de concreto, con unos andenes también en concreto, con sus tabletas táctiles para aquellas personas que tienen alguna incapacidad visual o auditiva, porque también tendremos semáforos o puntos de parada para algunas personas que deban cruzar la vía y pues momentáneamente deban parar el tráfico vehicular. Tenemos además el plus de toda la canalización de la vía de Florencia, la vía principal de Florencia, para evitar que haya primero el deterioro del pavimento y segundo, pues, quitarle ese problema a la ciudad, que es un plus urbanístico. Bueno, y si le podemos adicionar a esa obra también lo que se está realizando ahí en la cancha del barrio Florencia. Sí. Todo ese sector le va a dar una transformación, un aire diferente, ¿no? Sí, esa es una obra que está haciendo la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía Municipal. Se está haciendo intervención de esas áreas de cesión que dejó el urbanizador del sector de Florencia y va a quedar un entorno urbanístico muy, muy agradable. Bien, hay unas obras, de todas estas obras que se han venido ejecutando, yo creo que Metrosabana debe darle un mensaje de tranquilidad, pero también de conciencia a todos los habitantes de Sincelejo, porque los capitalinos debemos de cuidar estas obras, gerente. Pues el mensaje no es solamente para los capitalinos, no es solamente para los que nacieron en Sincelejo o como yo hemos sido adoptados, sí, por Sincelejo. Es en esta ciudad en donde desarrollamos nuestras actividades diarias, en donde hemos visto crecer a nuestra familia, en donde nuestros hijos viven, crecen y se desarrollan. Y el mensaje también es para los que nos visitan. Todas las obras que hace no solamente Metrosabana, sino también la alcaldía a través de cada una de sus institutos descentralizados son para beneficio de la ciudad, son dinero público. O sea, el hecho de que las ejecute Metrosabanas o las ejecute Fombas o las haga directamente la Secretaría de Desarrollo no son dinero
de alguien que lo puso aquí, es dinero nuestro y debemos cuidar lo nuestro. Todas las obras que hace Metrosabanas en beneficio del Sistema Estratégico de Transporte precisamente son para que las usemos todos, la cuidemos todos. Es importante que nosotros demos ejemplo a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a los allegados, a nuestros amigos, de cómo queremos que se vea la ciudad. Estamos vistiendo la ciudad para que tengamos una mejor calidad de vida. Estamos vistiendo la ciudad para decirle al que nos viene a visitar, hemos cambiado. Estamos vistiendo la ciudad para decirle al inversionista, Sincelejo merece que usted venga a invertir acá. Entonces, el primer ejemplo debemos poner nosotros, los que vivimos en Sincelejo. Debemos cuidar cada uno de esos elementos que son nuestro dinero, el que está en la calle, el que está en la banca, el que está en la caneca de depósito de basura, el que está en la jardinera. Cuando dañamos algo, no se lo estamos dañando al Estado. Cuando dañamos algo del espacio público, nos lo estamos dañando nosotros mismos. Entonces, si nosotros queremos ver una ciudad bonita, debemos procurar que la ciudad esté bien para poder invertir en otras zonas. Cada elemento le cuesta al Estado la falta de inversión en otro estado, en otro sitio del municipio. Entonces, por ejemplo, hay sectores en donde dice, ¿por qué no nos hacen algo acá? Sincelejo tiene más de 40 años que no tenía inversiones efectivas en cada uno de los sectores. Ya se comenzó, hay que seguir haciéndolo. Pero si no cuidamos lo que tenemos, muy poco se va a ver también en otro lado, porque hay una responsabilidad del Estado de mantener lo que se está haciendo. Es un tema de cultura ciudadana, ¿no? Y la cultura comienza por cada uno de nosotros. Cada uno, y precisamente están emprendiendo campañas para los permanentemente. ¿Y qué campañas han hecho? Pues tenemos campañas en redes, hacemos campañas desde las mismas obras. Los contratistas con su entorno inmediato hacen campañas no solamente educativas, sino también con la comunidad, con la Junta de Acción Comunal, con los niños del sector. Estamos día a día siempre recalcando que lo público es de todos y que todos debemos cuidarlo. Gerente, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muy amables. Bien, hoy con la gerente de Metrosabanas hemos llegado a la parte final de esta gran entrevista aquí en Telenoticias para estar bien informado. Sigue usted con la programación del Canal 12, el canal de Sucre. Telenoticias, para estar bien informado.